ánimo, que vas muy bien. La actitud es lo importante. Es que me quieres traer a la primera ruta y te plantas 10 kilómetros. En esa laguna es donde hemos estado hace un rato. Venga, vamos. ¿O quieres parar un poco? Lo que quieras. Pues no lo sé, yo vamos a seguir este caminillo, pero este carril. Vamos a seguir ese carril. Yo me ha parecido ver mojones allá abajo. Qué preciosidad. Mira, se oye gente. Ahí abajo está, sí, la de arriba. Tú antes, Jesús, que yo voy más despacio. Bueno. Yo creo que voy a tener que poner así, arrastrarme el suelo, sí. Con un tobogán. Arrastrar no, porque vamos, como dejas igual que... Ya una vez aquí. No, ya una vez aquí. Dificultosos, algunos. Hombre, yo lo hago bien, pero claro. Este que no me está acostumbrado. Venga, que ya. En la recta final. Si te agarras aquí, igual eso te sirve bien de apoyito. A ver, y si no, tírate ya. Sí, hombre. Me tiro. Ya lo que me faltaba. Lo llevo ya muy mal. Pero si ahí no pasa nada. No. Tú si quieres, sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Thank you.
con esto y así queremos ya volvemos. Y siento que bajé el día 10, pero yo me como unos 5 secos y este. Pero ya que estamos aquí, claro, si ya que estamos aquí. Yo he hecho esto ayudándote, otra cosa es que no va a la gente. Sí, seguro, con el agua. Pero tienes que sacar la cabeza, ¿eh? Cuando te metas tienes que sacar la cabeza. Ay, ¿qué vas a echar una foto? No, él. Ah. No te la puedo echar, pero vamos. Ay, no veo nada. Vete los pies. Se tiene que ver los pies de uno. ¿Cómo que se arrastra culos un poco, no? Así, ¿no? Pero bueno. Sí, así, así. Así se ve que hay... Toma. Pero de culo. Vale, sí. De culo vale, o como sea. Mientras que vaya bajando... ¿Y esta es la mochila? Sí, ¿no? No, aquí dice que le ha pasado con ella. Bajo la mosca, ¿verdad? Ay, perdona. No, tranquilo. Cuidado, cuidado. Cuidado, que como repeles ahí, puede acabar el mundo. ¿Qué tal, Vero? Tienes la última. ¡Vamos, Vero! ¡Vamos! ¡Gracias a ver, Vero! ¡Vamos, Vero! ¡Estamos contigo! Que no hay vuelta atrás, si por aquí no se vuelve. ¿No? No, no. ¿Si otra vez para atrás? No, ha dicho que volvemos por otro lado. ¿Hay que bajar? Que es más fácil de volver por el otro lado. Es más fácil volver. Tú lo que diga Miguel Ángel, que es el guía. Pero que yo estoy igual que tú, pero no se me nota. Sabe disimularlo mejor. No, la verdad es que hasta ahora viene, tampoco... Bien. ¿Qué hay usando, Vero, no? ¿Qué problema son los hombres? Sí, pero... Las plantas, para menos vértigo, las llevo a la pelota. Venga. Está el señor Emilio. Que sí, pues ya verás. No tiréis mucho los bastones, que igual tenemos que mal. ¿Eh? Eso bien. Claro, yo también, ¿eh? Vamos, yo también. ¿Me paso ahí a yo? Yo también tengo vértigo, Pedro. ¿Te ayudo? Pero como tú y yo tenemos confianza. Yo solo te sujeto un poquitín, ¿eh? No lo he visto, pero cuando me voy a mirar, me está fuerte. Pero eso te puede quitar el equilibrio a ti. Si alguien va para atrás, por aquí, cuando se pasa por aquí, que es lo más peligroso, es que está aquí. Únicamente llevar la cuerda con la tirada. Si tengo yo la cuerda aquí, ya sujeta la... Venga, pasa, pasa tú, ¿sí? Venga, no sé. Aquí, lo mismo de pasar. Bueno, lo que puede ir es Irene pegada a tu culo, con las piernas así. Lo mismo corremos los dos. Date la vuelta. Yo aquí te voy a dar un paso así, te voy a dar un paso para meter un dedo. Pero cuidado, vamos a ver. Tienes un dedo ahí para agarrar. Tienes que... Mira, Íñigo, como hay que tener un poquito. ¿Qué hace, Irene? ¿Dónde es mejor? Un poquito de mano. Pues aguanta, Irene, por favor. Con una mano en el culo. Perdona, aguantas tú un poco ahí para ayudar a la chica. Una mano para el culo. Para ella.
Dame la mochila. Dame la mochila. Igual sí que es mejor por la tabla, ¿no? Corre, prueba aquí. Por la cuerda. ¿Te acuerdas? Es una mentira. No te acuerdas. Y aquí vete bajando. Pero es que así no puedes apoyar. Vete bajando cuerda y ya ahí. Vete del hombro, vete del hombro al culo. Es peor este trozo. A ver, Irene, ahora tienes que bajar muy vertical. Yo prefería subir por la puerta. Si no tienes manos para aguantarte, metiendo el brazo, ¿vale? Metiendo el brazo por las arboles estas, tienes más cosas que de la puerta. Sí, este es más difícil, este último trozo que... De espaldas a la pared, bien separada de la pared el culo y las piernas bien pegadas a los pies a la pared. Toda la planta del pie a la pared. Baja las manos, si acaso mete las manos en la otra. Empuja para atrás, empuja para atrás. Ahora sí. Date un poquito más de cuerda. Vale, mejor que yo me he saltado. Echa el culo para atrás y mete el pie. O sea, al final saldremos vivos. Muy bien, Irene. Por qué no te toca en un torrano, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que no hay Dios? ¡A mi hombre! Esta salida de coña, si no puedes poner... ¿Aquí? Sí. Vale. Bájalo más. Date un poquito más de cuerda. Vale. Y cuando te des, suelta el pie. Echa el culo para atrás y mete el pie. Suelta el pie. Cuando estés segura. Ahora. Ahora ya. Que te cuelgas. Apóyate el culo a mí. Suéltate. Muy bien. Muy bien. Tú te manejas, ¿no? La blanca. Sujetarla un poco con el hombro. Cogerla con el hombro, igual que Íñigo Cajo. Porque como no lo haya hecho nunca. Con la pierna, así. Echa el culo al hombro de él. Échale la espalda para atrás. Échate. Ahí, bien. Los pies no. Cógela del hombro con el hombro el culo. Confía en los que te sujetan al pie. Al hombro, siéntate, ahí. Perfecto. Íñigo, tío, va a coger. Temí esta por mi vida y me acuerdo, digo, macho, todo resbaladizo, estaba todo bajado. ¿Tú has visto la catarata que hay última de ahí, que está la piedra? Ahí igual sí que necesita ayuda, ¿eh? Vale, pues esto le doy. La izquierda, pon el primer. Toma. Es la izquierda, vale. No, ya que lo has sufrido, mujer. Última caldera. La última. La última.
Sí. Luego coger el camino para arriba, tenéis que bajar atrás. La última. Ah, la última de esta. Última... Luego ya subís. La escuela esta, que como le llamamos, ya. Es que yo, el agujero ahora mismo está medio tapado. No, hasta que quiera el agua arriba, hombre. Hasta ahí. Bueno, 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 terminando, ¿cómo se ha portado la señorita, eh? Creíamos que no iba a poder, porque pensábamos que era una ruta más sencilla, y al final ha sido un poco más complicada de lo que esperábamos. Menos mal que hemos tenido un ángel de la guarda por ahí que nos ha echado una mano, sí, que nos ha ayudado en todo el camino, primero a buscar la ruta y después a poder alcanzar las calderas. Así es que sí, sí. Un saludo especial para Miguel Ángel Huertas, de aquí de Quintanar de la Sierra, que es el que nos ha llevado y nos ha conseguido que salgamos. Así es que bueno, vamos a ver si llegamos ya, que ya estamos en el tramo final. Estamos bordeando las lagunas y de aquí de Neila, y yo creo que ya nos queda poco. No sé si nos quedará un kilómetro o dos, como mucho. Más.